Hola, ¿qué tal mi gente? De nuevo, bienvenidos a Dash & Co Show, un canal donde hacemos reacciones de todo tipo, mi gente. Aquí se habla de todo y hablamos de música urbana también. Recuerda, por favor, dejar un buen like, suscríbete si eres nuevo, activa la campanita de notificaciones y estamos súper activos. En esta ocasión nos fuimos con la maravillosa Kenia, que está rompiendo muchísimo. He vuelto fanático de ella. Sus fanáticos me han pedido que reaccione a ella, que haga muchísimas reacciones de ella, y aquí lo estoy haciendo. Esta canción se llama Mentiroso, así que ya tú sabes, vamos allá, mi gente, sin más que decir. Mentiroso. Ok. De una vez, la entrada me gusta. Recuerde que voy a tener que pausar bastante o modificar el video por motivos de copyright. Sé que me andaba buscando, la verdad no sé pa' qué. Una letra muy interesante, mi gente. Ya vemos que es el tipo un mentiroso, eso es lo primero. Regresar, vete olvidando, aquí ya no se va a poder. Ok, señores, pero en esta canción Kenia está como muy sensual, así. O sea, yo me imagino que los fanáticos de ella se volvieron loco cuando la vieron así. No necesito un hombre que me compre todo, yo tengo con qué. Ey, pero señores, yo aquí analizando un poco, el que le escribe las canciones a ella, o si ella que le escribe, porque eso no lo sé, escribe súper bien, señores, pero muy bien. Quiere llevarme a su casa, su cama es lo único que quiere hacer. Hoy cambió la situación, me llama. Ok, señores, pero Kenia ahí está queriendo volver loco a todos los chicos, señores. Pero muy, muy, muy dura. Va a pedir perdón, te estamos echando. Olvidar ese cabrón, yo no quiero. Wow, ella le mete a las canciones también como algo picante, ¿oyeron? Le mete esa chispita alguna vez, como de mala palabrita, pero pequeña, sutile. Pero está bien, señores, porque eso es lo que está dejando ahora. Mentiroso, yo no quiero un mentiroso, combatanta venenoso. Señores, yo tengo entendido, ustedes déjenmelo en los comentarios, que ella ha tenido problemas con Kimberly Loaiza. Yo sé que no tiene que ver nada en este video, pero como recordé eso, quise preguntárselo a ustedes, pero me han dicho eso. Yo no quiero un mentiroso, venenoso. Me tocó un niñito que tenía todo, ahora no tiene nada, no fui su jueguito. Señores, qué dura de verle esta chamaquita. Y físicamente se ve increíble, señores. O sea, espectacular, señores. Ahora pega de grito porque me ve de rumba. No quiero verte nunca, ya no te necesito. Yo lo que quiero es fuego, yo lo que quiero es fuego. Un amiguito nuevo. Señores, una consulta. Kenia, la canción que sacó ahora con Snow, ¿cuánto ella tenía que no sacaba música? Porque eso no lo tengo claro. O sea, esa canción que ella sacó con Snow, ¿cuánto tiempo ha pasado para que ella vuelva a lanzar una canción? Yo tengo mi dinero, yo tengo mi dinero, y logro lo que quiero, y logro lo que quiero. Yo lo que quiero es fuego. La canción está muy buena, señores. Es una canción súper diferente. Me encanta la guitarrita, ese estilo con la guitarra. Y es una canción que pega muy bien el instrumental con lo que ella está diciendo. O sea, el que creó el instrumental ya prácticamente tenía la letra hecha de lo que iba a escribir, porque suena la combinación de la letra con el instrumental, es lo que quiero decir. Suena súper bien. Amiguito nuevo, oh, oh. Yo tengo mi dinero, oh, oh. Y logro lo que quiero. Ok, señores, esta canción, ustedes mujeres, dedíquensela a ese tipo mentiroso que le haya hecho daño. A todos esos tipos que no sirven, ya. Ustedes mujeres, destrúyanlo con esta canción, porque está para eso esta canción. Nos abonamos echando, yeah. Olvidar ese cabrón. Yo no quiero ¿Duro? Un mentiroso. Yo no quiero un mentiroso. La canción es muy pegajosa. Es muy pegajosa el corito, yo no quiero un mentiroso, de verdad que sí. Durísima la chamaquita, va a llegar lejísimo. Mira que se los dije, yo sé que ella ahorita es famosa, pero ella va a llegar todavía mucho más lejos de ahí, porque tiene mucho flow y tiene mucha presencia también. Yo no quiero un mentiroso.
Duro, señores, México en la casa, con las féminas, muy duro, rompiendo. Va a pasar como en Colombia, lo he dicho ya un par de veces, México le va a pasar lo mismo que Colombia, que el movimiento urbano en Colombia no era tan explosivo. Y después que salió un J Balvin, un Maluma, varios exponentes que están ahora rompiendo, ahora ya los ojos están puestos en Colombia. Ha bajado un poquito ahora. México está en el ojo de lo que es urbano, pero yo me refiero a que va a crecer bastante, que nada más se va a hablar en un momento del movimiento de México. Ustedes verán que va a ser así. Duro, Kenia, Sheneco, The Music Maker. Bueno, mi gente, la canción Mentiroso, creo que es una canción muy buena, es una canción suave, una canción para las mujeres dedicársela a esos tipos mentirosos y que han tenido una relación tóxica. Ya tú, Chávez, muy buena. Ella se ve súper sensual en la canción. Buenísima, señores. No hay que decir más nada. La canción está ratatá. Señores, dejen un buen like. Suscríbanse a los nuevos. Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y déjame en los comentarios qué otro artista te gusta. Si quieres que siga reaccionando a Kenia, déjamelo todo en los comentarios para así yo tener una idea. Esto es Dash & Co. Show.